Bolivian government has accepted the explanation of the U.S. Embassy in La Paz over the recent spy scandal. The scandal erupted after Fulbright scholar Alex Van Schaik said that he was asked by U.S. Embassy official Vincent Cooper to report on the whereabouts of Venezuelans and Cubans in Bolivia. En relación al becario Fulbright, aceptamos, el gobierno boliviano acepta las explicaciones del embajador. Queremos superar este problema. Le agradezco también por haber aceptado las explicaciones sobre este incidente. Ustedes ya tienen estas explicaciones, los hemos difundido muchas veces en los días anteriores. Quisiera también decir el mismo que el canciller, que siempre tenemos toda la intención de mejorar las relaciones entre los Estados Unidos y Bolivia. Y por esa razón es importante superar este incidente y que el gobierno ha aceptado nuestras explicaciones. Se ha comunicado oficialmente que el señor Vincent Cooper no va a retornar a Bolivia. El señor Vincent Cooper ha salido del país y, repito, no va a retornar a Bolivia.